Quiero decirle hoy a las autoridades y a los políticos, por favor, no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo. Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte. Ya no doy más.